Hola, soy Miriam de la casita de puchis. En esta ocasión tejí a un chef. Espero que les guste el tutorial. Este mide 25 centímetros de alto el muñeco más aparte el gorrito. Espero que les guste este tutorial. El cabellito, vean cómo lo hice. Quise cambiar la, este, pues, la fisionomía de la cara, ¿no? <laughs> Entonces, este, vean los botones. Espero que les guste mi tutorial y que me compartan. Este, vean su mandín. O sea, espero que les guste. Lo traté de hacer muy detallado. No, me, me hizo mi esposo y el sartén Le digo, bueno, es que se me olvidó, o sea, no he comprado de esas piececitas que venden en los mercados. Pero ustedes si quieren poder, pueden comprarlo y pegarlo. Espero que me regales una manita arriba, un lindo comentario que me ayuda mucho a mi canal. Y a continuación voy a dar la lista de materiales. Ok, como ya se dieron cuenta, hice a un chef. Este, lo que, lo hice pelirrojo porque me gusta el de, ay, el chefcito, el de Chepsito el de, ay, se me fue pero, o sea, es X, eh, o sea, no, no me referé a ese personaje, entonces, este, vamos a tejer el chef con estambre angorita, si ustedes tienen otro tipo de estambre no hay problema, está bien. Nada más les va a variar un poquito el tamaño por el grosor del estambre. Entonces, vamos a utilizar estambre rojo para los zapatos. Los colores también los pueden cambiar, ¿eh? eso es al gusto. El cabellito lo voy a hacer en, en este naranja para que sea pelirrojo. El pantalón lo, yo lo voy a poner en tono gris. Es que casi ya no tengo color negro. Entonces, este, voy a ocupar el gris. Este, el blanco para la Filipina. Y el gorro de Chef. Estoy viendo si hago mandil. Pero estoy pensándole. ¿eh? Si hago el mandil va a ser en otro tono como. de blanco, pero no tan blanco, sino que. Voy a hacer que se distinga o lo hago como en un tono de amarillo así suavecito para que se vea diferente, ¿ok? Y se distinga el carne, este es para la cabeza, manos, y voy a hacer la filipina por separado, ¿ok? Y si hago el mandil también y el gorro va a ser también por separado. Voy a utilizar un gancho del número 3. Voy a utilizar botones de 1.5 centímetros de diámetro. Voy a ver si tengo en color café. Es que quiero hacerlo diferente. Miren, si sí tengo color café. Ahí está. Los voy a poner yo en color café. Ustedes los pueden poner en el que gusten. Ah, voy a necesitar botones en color rojo. No, estos son naranja. Voy a necesitar cuatro botones de tamaño de chambrita. Ok, no, este es naranja. No, este es rosa. Ay, no. Si sí, estoy viendo tónica. es que los veo rojos aquí, pero no van tres. Y aquí está el otro, aquí está el otro, aquí este van cuatro. Entonces, voy a necesitar cuatro botones tamaño chambrita que le llamamos aquí, pero para que no haya pierde de medio centímetro de diámetro, ok. ¿Qué más? Y vamos a necesitar fieltro porque voy a hacer el color de la bandera. En mi caso, como yo soy de México, la voy a hacer en verde, blanco y rojo. Ven que los chefs traen su banderita. Entonces, este, yo lo voy a hacer en estos tonos. Y qué más, qué más, qué más, creo que ya. Para ponerse en la filipina. Y este, y creo que ya. Ok. Entonces vamos a comenzar tejiendo los brazos. Ok, vamos a hacer la manita. Miren, así queda. Vamos a tejer con color carne. Dos cadenas. En la segunda cadena voy a tejer seis puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y seis. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ok, este, iba a decir algo. En, si te molestan los, este... Los subtítulos tú los puedes quitar. Bueno, de hecho los tienes que quitar tú. Yo no los puedo desactivar. Este en la parte de abajo, si pasas el mouse por debajo del video, ahí te va a salir algo como de qué dice. Espérame. Bien, es el, el primer iconito después de lo del tiempo del video y ahí le das y lo desactivas si lo estás viendo en un dispositivo este en la parte superior de aquí arriba viene un cuadrito que dice CC que es close caption eso lo quitas lo desactivas y listo ya quedó eso sí yo no lo puedo quitar pero también no puedo quitar los subtítulos por fis pero tú los puedes desactivar si hablas español para los que son de otros idiomas, tú lo puedes activar y busca tu idioma porque lo subtitulo de varios idiomas, en varios idiomas, ¿ok? Bueno, en la vuelta 2 subo una cadena y en donde está la cadena, ahí comienza el primer punto. En esta ocasión va a ser un aumento. Dejo seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. De la vuelta 3 a la 6 vamos a tejer punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 7 vamos a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos una disminución. Tres veces y nos va a dar un total de nueve puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Hago una cadena y tejo punto por punto. Son nueve puntos bajos en cada vuelta. Lo termino y remato. Ok, lo rellenan y regresamos a tejer las piernitas. Termino este bracito y regreso. Ok, listo, quedaron las dos manitas. Oye, ya me corté mis uñas. <laughs> La mitad, es que si no se me atran y ahorita ya vi que me cuesta un poquito tejer. Entonces este, dije, le voy a dar baje. Ok, ya quedaron las dos bracitos y entonces ahora vamos a tejer las piernitas. La primera pierna sí la puedes rematar, la segunda no. Ok, entonces vamos a comenzar con el color rojo y vamos a hacer esto. Voy a tejer dos cadenas y en la segunda cadena voy a hacer y no sé por qué digo la segunda cadena si es la primera cadena, no en la primera cadena voy a hacer seis puntos bajos tres cuatro cinco seis cierro con un punto deslizado Y en la segunda vuelta voy a subir con una cadena y hago un aumento en cada punto. Son seis aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. Ok. En la vuelta 3 voy a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. Seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos lo tejo y regreso sale ok en la vuelta 4 voy a hacer una cadena y tejo dos puntos bajos un aumento seis veces y me va a dar un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso. Sale. Dos puntos bajos, un aumento y regreso. Ok. En la vuelta 5 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Ok. Lo tejo. Son 24 puntos bajos y regreso. Ok, en la vuelta 6 y 7 tejo punto por punto, pero tomando el punto completo. Comenzamos la vuelta con una cadena y hacemos punto por punto. Cierro la vuelta con un punto deslizado y subo para la otra vuelta con una cadena. Ok, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 8 voy a hacer una cadena, 6 disminuciones.

9, 10, 11 y 12. Y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 9 voy a hacer una cadena. Tejo 4 puntos bajos. 3 y hago una disminución. Lo hago tres veces y me va a dar un total de 15 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 10 voy a hacer cambio de color. Corto y agarro el color gris. Vamos a doblar la puntita del color del estambre gris. Pongo el gancho y jalo. Jalo el rojo y hago un amarre. Así. Y luego subo con una cadena y de la vuelta 10 a la 18. Voy a tejer punto por punto. Son 15 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto. ¿Ok? Entonces, si vas a terminar la vuelta 18, rematas la primera pierna. En la segunda pierna no vayas a rematar. ¿Ok? entonces tejen dos van a tejer dos piernitas y regresamos ok ok ya tenemos las dos piernitas entonces vamos a unir el cuerpo voy a tejer una cadena y tejo 10 puntos bajos 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Tejes tres cadenas. Apoyas la otra piernita alineada y vamos a clavar. Y tejo 15 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas va una 2 3 y aquí Hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y cierro la vuelta. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer casi lo mismo. Una cadena, 10 puntos bajos. 10 puntos bajos, perdónenme, se me fue la voz. 4, 5, 6 7 8 9 10, y tejo tres puntos bajos en las tres cadenas que quedan aquí flotando y 3. luego tejo 15 puntos bajos en la segunda pierna, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 y 15 y tejo los tres puntos bajos que había tejido anteriormente. 1 2 3 que quedan en medio de las piernitas. Y luego tejo 5 puntos bajos. 1 2 3 4 y 5. Y nos da un total de 36 puntos bajos. ok La vuelta 21 y 22 voy a tejer punto por punto. Son 36 puntos bajos los tejo y regreso ok en la vuelta 23 vamos a hacer una cadena cuatro puntos bajos una disminución cuatro la disminución seis veces y nos va a dar un total de 30 puntos bajos lo tejo y regreso Ok en la vuelta 24 y 25 voy a tejer punto por punto lo tejo y regreso son 30 y 30 puntos bajos en cada vuelta lo tejo y regreso sale así punto por punto Ok, en la vuelta 26 voy a cambiar al color carne. Acuérdense que les dije que la filipina la iba a hacer aparte, ok. Entonces hago esto, ya les había enseñado a cambiar el color, doblo la esquinita, jalo y hago el amarre, y entonces de en la vuelta 26 y 27 voy a tejer punto por punto son 30 puntos bajos pero ya con un color diferente que es el color carne entonces lo tejo y regreso ok en la vuelta 28 voy a hacer una cadena tres puntos bajos una disminución seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos lo tejo y regreso. Sale. Dos. Tres. Y la disminución. Ok. En la vuelta 29 a la 31 voy a tejer punto por punto. Lo tejo. Son 24 puntos bajos en cada vuelta y regreso. Ok. Punto por punto. Ok, en la vuelta 32 voy a unir los bracitos. Vamos a comenzar con una cadena y hago dos puntos bajos y parto la mitad del brazo. Voy a atravesarlo y lo voy a unir por cuatro puntos bajos. Es uno, dos,

el brazo lo atravieso y es 1 2 3 y 4 y cierro con 6 puntos bajos la vuelta 2 3 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado en la vuelta 33. Voy a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución seis veces y me va a dar un total de 18 puntos bajos, lo tejo y regreso. En la vuelta 34, <coughs> vamos a empezar. Es una cadena, tres puntos bajos, una disminución, un punto bajo, dos disminuciones, un punto bajo, una disminución. tres puntos bajos, una disminución. Y nos da un total de 13 puntos bajos. ¿Ok? Ok, en la vuelta 35 voy a hacer una cadena, cinco puntos bajos, tres. 3, 3, 3, 3. 4, 5, una disminución. Y luego tejo 6 puntos bajos. Y me va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 36 voy a hacer una cadena y tejo punto por punto, son 12 puntos bajos, los tejo y regreso. Sale así, punto por punto, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 37 voy a hacer una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok, en la vuelta 38 es una cadena, un punto bajo un aumento 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos lo tejo y regreso un punto bajo un aumento y regreso ok en la vuelta 39 vamos a hacer una cadena 5 puntos bajos un aumento 3 4 5 y el aumento. Seis veces. Y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cuatro, cinco y el aumento. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 40 vamos a hacer una cadena. Seis puntos bajos. Un aumento. Cuatro. 5, 6, 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos bajos, los tejo y regreso 3 4 5 6 y el aumento, ok. Lo tejo y regreso, ok. De la vuelta 41 a la 51. Vamos a tejer punto por punto. Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la voy a cerrar con un punto deslizado y voy a subir a la siguiente vuelta con una cadena. Y donde subo la cadena, ahí comienzo el primer punto bajo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Sale? Así. Ok, en la vuelta 52 vamos a tejer una cadena, 6 puntos bajos, una disminución. 5, 6 y la disminución. 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Sale. En la vuelta 53 voy a hacer una cadena, cinco puntos bajos, una disminución seis veces y nos va a dar un total de 36 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, y una disminución. Lo tejo y regreso. Vayan rellenando la cabecita mientras vayan tejiendo. ¿Ok? Ok. En la vuelta 54 voy a hacer una cadena y hago cuatro puntos bajos. Una disminución. Seis veces y me va a dar un total de 30 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Así. Ok. Voy a utilizar un palito de banderilla y lo voy a cortar a la distancia. De tal manera que no sobresalga. Ay. Sobresalga la cabeza. Acá está, acá está. Dije dónde cayó. Entonces, este. Voy a ponerle un poco de silicón líquido para que no salga el palito. Si es para un bebé o un niño pequeño, les recomiendo que le pongan una barra de silicón. Ok. Vean. Ya, se, ya quedó. Y en la vuelta 55 voy a tejer una cadena, tres puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo, sigo rellenando y regreso. En la vuelta 56 vamos a hacer una cadena, dos puntos bajos, una disminución. Seis veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la vuelta 57 vamos a hacer una cadena, un punto bajo. Una disminución. Seis veces. Y nos va a dar un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Sale? Ok. En la última vuelta, en la 58, vamos a hacer una cadena y hacemos seis disminuciones. Ok. Una. Dos. Tres. Lo tejo. Rematamos, pero dejando estambre para unir el círculo. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la filipina. ¿Ok? Y para eso... Este vamos a tejerla con el color blanco. Ok, vamos a empezar la filipina. Voy a tejer 24 puntos bajos. Ay, no es cierto. 24 cadenas. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Más una. Entonces, tejo. Ahora sí, a partir de la segunda cadena, tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Punto por punto. Así. ¿Ok? Ok. Ay, disculpen, pero creo que voy a poner lámpara porque ya se nubló otra vez para llover. Entonces, terminé la vuelta, giro el tejido, subo una cadena y voy a tejer cuatro puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro. Y hago esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Y vamos a hacer. 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo el primer punto y tejo 7 puntos bajos más del que yo tejí: 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y nos da un total de 8 puntos bajos. ok Luego otra vez tejo 5 cadenas: 2, 3, 4. 4 y 5. Hacemos lo mismo. 1, 2, 3, 4. Y en el quinto clavo. Y tejo 3 puntos más del que ya tejí. 2, 3. Y nos da un total de 4 puntos bajos. Ok. Vean. Giro el tejido. Y subo con una cadena. Y voy a tejer en la vuelta 3 punto por punto. Primero los cuatro puntos que habíamos tejido. Luego vamos a tejer 5 puntos bajos sobre las 5 cadenas que tejimos. 2, 3, 4 y 5. Y luego tejo 8 puntos bajos. 1.

Y tejo cuatro puntos bajos: uno, dos, tres y cuatro. Vean ahora en la vuelta: cuatro voy a tejer una cadena y tejo dos puntos bajos. Un aumento por toda la vuelta. No cuenten, confíen en mí: dos puntos bajos. Un aumento. Lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 5. Giro el tejido. Subo con una cadena y tejo. Tres puntos bajos. Un aumento. Por toda la vuelta. Tres puntos bajos. Un aumento. No cuenten. Disfruten. Tejan tranquilas. <laughs> y ya. Ok, lo tejo y regreso. Confíen en mí, porfa, si ¿sí le sale. Es que una chica en, un, en el video de Michael Jackson claro que no confiaba y le digo, tú confía, déjate llevar, déjate llevar. <laughs> y quería fuerzas un número, pero pues como yo ya tenía tiempo de haberlo hecho, ya hasta vendí el muñequito. Y, y entonces, este, sí, como que yo, así, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Pero digo, no, confía, o sea, sí sale, no sé por qué, pero sí sale, ¿no? <laughs> pero vean, entonces lo tejo y regreso. Ok. En la vuelta 6, giro el tejido y de la vuelta 6 a la 14, voy a tejer punto por punto. Voy a marcar. Lo tejo y regreso. No hay pierde. Punto por punto de la vuelta 6 a la 14. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Miren, ya cuando terminen voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y voy a clavar en esta vuelta. Voy a hacer punto por punto en la orilla de la pues no es punto por punto más bien es este poner 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 15 y 16 puntos bajos. ¿Ok? ¿Por qué quiero esto? Para que los botones queden un poquito más para acá. Y entonces giro y otra vez hago una cadena y hago punto por punto. Son 16 puntos bajos. Si te salen 15 puntos bajos, no te preocupes. Es que es cuestión de cómo vayas clavando el gancho. El chiste es que pongas esta orilla en este lado. Ok. Y vean. Y queda así. Hice otro, otra tirita más y voy a rematar. Ok, así. Entonces, quito la marca y voy a esconder las tiritas. Ya saben, se las enseñé a esconder. Ah, bueno, si eres nuevo en el canal, si eres nueva o nuevo, porque también hay chicos. Este, primero, yo clavo la aguja. Y luego paso el hilo. Y ya quedó. Corto. Y así escondo esta también. Y vamos a hacer las manguitas de, de la Filipina. Este. Ok, miren. Ya hice la manguita. La manguita, si tu estambre es un poco más grueso. Ay, perdonen. Es que mi hermosa está, está soñando, mi chaparrita. Por eso hace sonidos. Ah, les decía que si el estambre es un poco más delgado o más grueso, ahí sí depende el número de del grosor de tu estambre, va a ser el número de vueltas de la de la manguita. Entonces, este, vamos a hacer una cadena así. Y jalo sin soltar las puntas y me da una orejita. Y entonces, clavo aquí en, a un ladito y hago. Jalo y hago una cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Y trato de que queden 14 puntos bajos alrededor de la manga. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14. Tienen que quedar 14 puntos bajos. ¿Ok? Y de la vuelta 2 a la 10 voy a tejer punto por punto. 1, 2, 3, 4. 5. Subí con una cadena y tejo punto por punto. Ok. 6. 8. A ver, esperenme. 2, 4, 6, 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Y 14. Y cierro la vuelta. Ok, entonces de la 2 a la 10 lo tejo, pero si ven que queda ya bien a la vuelta 8, no importa. Ok, ustedes lo hacen a la medida del bracito de cómo les quedó el muñequito. Entonces lo tejo y regreso. Ok, yo ya tejí las 10 vueltas y voy a rematar. Y escondemos la tirita, ya saben cómo clavando. Así. Por donde vaya el punto. Así. Y corto el excedente. Entonces, me falta algo. Vamos a hacer otra vez la orejita. Así. La cadena sin soltar las puntas, jalo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A partir de, de este lado. Ay, voy a tejer. Ven que aquí queda... Ay, es que creo que queda mejor de acá. Queda una cadenita. Ahí voy a empezar y hago una cadena y un punto bajo ahí mismo y quedan las es quedan como unas este, cadenitas sueltas entonces voy a tejer punto por punto sobre esas cadenitas pero si se fijan empecé donde Librando las dos vueltas que agregué. Ok, ahí ahí voy a empezar. Donde vean la cadenita suelta, ahí tejen. ¿Por qué no lo hice antes? Porque no quedan, o sea, no queda paradito el cuello y necesito que la filipina tenga paradita el cuello, paradito el cuello. Si se fijan, me cuesta atinarle, pero es que no sé qué pasa con el negro y el blanco que, que creo que son los más difíciles de tejer, porque el blanco no se distingue tampoco mucho el los puntos, y vean, y entonces hago el cuellito y regresas punto por punto. No importa que no cuenten. De hecho, les va a salir como 24 puntos bajos, según yo. Pero no me preocupan. O sea, realmente no me preocupa. Yo con que me base agarrando cadenita por cadenita, ya la hice. ¿Ok? Lo tejo y remato. ¿Ok? No sé. Bueno, vamos a poner, a meter, a poner la filipina. Es que estaba pensando en ponerle los botones. Pero dije, no, mejor puesta. Ya puesta, pongo los botones. Porque este... Ahí está. <laughs> Y miren el cuello. Entonces va a ir así. Miren. Ahí sí me quedó. Entonces vamos a poner los botones. Pero los botones los voy a poner con este hilo de coser. Con hilo de coser. Dejen. Busco los botoncitos y vamos a coser los cuatro botoncitos si los quieren poner en color blanco también pueden ponerlos en color blanco ok entonces miren los botones van a ir en la de abajo no en esta van a ir en esta entonces Voy a pegar los botones. Así. Y lo hacemos como hicimos la enfermera. Son cuatro botoncitos. Si quieren también pueden poner más botones. Hoy, hoy, ahí está. Ok. Y vean. Así. Los tejo. Bueno, los coso. Y adivinen qué, creo que me va a hacer falta uno. Un botón más. O creo que no. Me estoy brincando dos tiritas de dos filas y no creo que no creo que con cuatro sí con cuatro <laughs> así y voy a rematar así Y entonces voy a agarrar y voy a tratar de que entren en los hoyitos que tengo aquí del antes de las dos vueltas. Ahí está. Ay, Dios. Ahí está el otro. Aquí está el otro. Ahí está. Y aquí está el otro. Es que creo que este va hasta más abajo. Y este va aquí. Así. Ok, miren. Entonces, ahora qué vamos a hacer? Este, no sé si hacerle su, su mandil. Yo creo que sí, ¿verdad? Ok, miren, vamos a hacerle su mandil. Pero busco otro estambre, espérenme. Ok, lo voy a hacer en negro. Creo que se va a ver más bonito. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. 20 cadenas. Ajá. Más una. Y a partir de la segunda vuelta voy a tejer punto por punto. Lo tejo y regreso. Son 20 puntos bajos. Lo, re, lo tejo y regreso sale me van a decir es que falta lo del las tiritas que que son para enredar sí eso los voy a hacer al último porque si no este voy a tener que cortar y voy a hacer o sea es lo mismo entonces primero hacemos el rectángulo del mandil y luego ya este hacemos las tiritas Ok, entonces hago esto punto por punto, son 20 puntos bajos, y voy a tejer, giro el tejido, subo con una cadena, y entonces voy a tejer que les gusta. Voy a tejer 10 vueltas tentativamente. Para ver si quedan con 10 vueltas, lo tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Termino, giro, subo con una cadena y tejo otra vez 20 puntos bajos. ¿Sale? Ok, miren, queda bien, pero lo quiero un poquito más largo. Entonces. Llevo 10 vueltas. Voy a agregar dos más. Entonces, tejo la vuelta 11 y 12 y regreso. ¿Sale? Si ves que con tu estambre ya quedó lo, el tamaño que tú quieres, estás, estás bien. ¿eh? No necesariamente tienen que ser el mismo número de vueltas. Eso depende mucho de tu estambre.

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cadenas. Espérenme, porque quiero que de, de la vuelta, o sea, ¿se, si se fijan, los amarran aquí, aquí adelante. Sí, 30 cadenas. Entonces, ya tengo las 30 cadenas. Voy a ponerle treinta y cinco. A ver, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco. Corto y remato. Luego vamos a hacer otra vez una orejita así. como el como si hubiera sido una cadena. Clavo en la otra esquina y voy a hacer 35 cadenas otra vez. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ok. Y vean. Vamos a darle vuelta a los hilitos. Y voy a amarrarlo aquí. Así como, como si fuera. Pues sí, como un che. Entonces, este. Ya quedó. Uy, pero si estoy bien ciega, no veo el, el estambre. Ahí está. Y entonces pongo la filipina. <laughs> y ya quedó. Este ahorita lo escondo. De una vez. Y entonces, ¿qué nos falta hacer? El cabellito y el gorrito de chef. Entonces, yo el gorrito lo voy a hacer moderno, no lo voy a hacer como como el de los dibujos, ¿no? Yo lo voy a hacer como el de Ratatouille. Así lo voy a hacer. Entonces, vean. Corto y ya quedó. Entonces, sí, quedó bonito. <laughs> sí. Entonces, me falta la banderita aquí, porque la lleva aquí, ¿verdad? Creo que es aquí o es acá. O acá son los pilotos, ¿verdad? Y aquí son los chips. Entonces, vamos a hacer el cabellito. El cabellito lo voy a hacer con pelirrojo en mi caso, y voy a hacer tiritas de 10 cadenas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 cadenas, más una. Y entonces voy a tejer punto por punto. Ok. 12 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Así. Ya ustedes lo hacen el cabellito dependiendo al cliente o cómo se los hayan pedido, ¿no? Entonces, los tejo porque yo lo voy a hacer con el cabello chino. ¿Ok? Entonces. Hago esto, las doce cadenas y remato. Voy a rematar y hago un nudo. Bueno, hago un este. No es nudo, es este. Amarre. Así. Okay. Y luego corto y vamos a enrollarlo así y lo voy a ir pegando en la cabeza, así vean, okay, lo enrollo. así y lo pego así van a quedar los chinitos entonces voy tejiendo voy pegando voy tejiendo voy pegando y hasta que llenen toda la cabeza ahorita les voy a ir mostrando cómo va a ir quedando en el proceso y regreso ok miren me falta este las orejas Yo, ahorita me estaba acordando dije las orejas. <laughs> Entonces vamos a hacer con color carne. Vamos a tejer tres cadenas. Una, dos, tres. Y vamos a tejer en la primera cadena seis puntos altos. Dos, tres, cuatro, 5, 6. Y entonces, de corto bastante estambre para poderla pegar y remato. La pegué en la vuelta 38, 40, 42, 44. En la 44. Ok. En la vuelta 44, entre la 44 y 45, tiene que quedar la orillita. Ya pegando esta, es más fácil unir esta. Miren. Y que quede centrada en, en corte vertical del cuerpo, que quede a la mitad del brazo. Okay, y vean, así lo voy pegando. Ahí se viene la tormenta. Okay, así remato. Vuelvo a rematar, clavo y lo mando a otro lado. Y el excedente este lo corto con mucho cuidado. Y ya quedó. Vean cómo voy pegando este el cabellito. Y ahora sí, voy a rellenar todo lo demás. Y <laughs> se ve chistosa. Ok. Entonces, sigo pegando el cabellito. Esto, esto aparte es al gusto. Si la quieren con patillas, si no lo quieren con patillas, o sea, si quieren que llegue todo hasta acá atrás o nada más lo de arriba, ahí sí depende a ustedes, al gusto de ustedes. Entonces, sigo tejiendo y sigo pegando el cabellito. Ok, miren lo <laughs> va quedando si sí es mucho trabajo porque si sí es mucho trabajo pero vean lo hermoso que se ve <laughs> entonces voy a seguir pegando lo de su cabellito ok si quieren pegamos de una vez los ojitos que en azul se hubiera visto bonito verdad pero luego me dicen que parecen demoníacos <laughs> entonces este <laughs> No quiero que se vea demoníaco. Así. Ahí está. Típico, los estoy pegando entre la 46 y la 47. Y me dicen, es que ya ni cuentas. No, es que ya, o sea, creo que hasta. Parece que los adivino las hileras. Vean. Disculpen que usé mucha lámpara, pero es que está la tormenta ahorita todo. Vean, lo voy a dejar que se seque, lo sostengo 10 segundos y esperamos a que se seque. Y dije, pues mientras pego los ojos, verdad, digo mientras pego el cabellito, pues para que se seque este al mismo tiempo con los ojos, ok ok miren ya terminé Ahora sí ya quedó todo el cabellito y vamos a hacer esto voy a tejer la el gorrito de chef y para eso voy a querer voy a hacer 30 cadenas 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14. Ok, llevo 30 cadenas y voy a cerrarlas así, con un punto deslizado. Así. Luego subo con una cadena y tejo punto por punto. Son 30 puntos bajos, los tejo y regreso. ¿Sale? Punto por punto. Ok, miren, voy a cerrarla con un punto deslizado. La vuelta, vamos a voltearla y voy a tejer de la vuelta 2 a la 6, no a la 8. No creo que va a ser hasta la vuelta 10 para que se vea bonito, porque estos son gorros altos. Y entonces sí lo voy a tener que tejer 10 vueltas. Entonces de la vuelta 2 a la 10, punto por punto, 30 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. Tiene que estar un poquito grande porque la cabeza de mi muñeco es grande. Miren. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, miren, fueron de 8 vueltas. Si a ustedes les gusta de 10, es que de 10 sí se vio muy alto. Entonces, miren, de 8 quedó re bien. Ok, vamos a hacer la nariz. La nariz vamos a hacer con color carne, dos cadenas. Y en la primera cadena voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4. 5, 6, cierro la vuelta y jalo, voy a rematar, así me está diciendo mi esposo que si le ponemos bigote, le voy a poner bigote, pero espérame. Y dice: pone bigote, dice como que ese es un clásico. Ay, Dios. voy a recortar esto y voy a hacer esto empujo hacia arriba lo del centro y ya quedó ok para el bigote que vamos a hacer vamos a hacerlo en pelirrojo y voy a tejer siete cadenas no son 11 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Más una cadena y a partir de la segunda cadena hago 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Y hago un aumento. Y luego tejo cinco puntos bajos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ay, oigan, creo que lo hice muy largo. <laughs> ok. Pero yo creo que me va a decir mi esposo que entre más largo es mejor. <laughs> Conociéndolo, a ver, Beto ven, ¿Sí? me quedo largo. ¿Te quedó largo, este sigo grabando, eh, pero es que le estoy diciendo a mi esposo que me quedó largo el el bigote, pero creo que se va a ver bien, miren <laughs> Sí, ¿verdad? Sí, yo no quiso hablar mi esposo. Pensó que, que yo no supo qué decir. Pero, Entonces, este, vamos a hacerla, a pegarlo. Voy a pegar la nariz. Y es que fue, ahora sí que fue un error. Y vea, la nariz la pegó a la línea de abajo de los ojos. Entonces voy a pegar esto así. Pero se acerque y ya no hablo. Ay, no. Así mire. Ay, sí, tiene razón. Quedó mejor con bigote. Ay, saben que le va a pegar bien a este bigote porque si no, este se va a atorar con algo y se va a caer. Ahí está. Ahí. Ay, no. Ay, me dio una risa. Así. Entonces. Ay, no. Sí, sí, tenía razón mi esposo. Con bigote. No, y me dice: ¿Por qué pelirrojo? Le digo: Pues, ay, quería cambiarle. Miren. Y es que también tengo que. Como Checo Pérez tengo que cuidar mis, mis colores porque no tengo color negro. Es que ven que dicen que él este, conserva mucho los... los... Este, los... los... ¡ay! Las llantas y entonces así estoy yo. Neumáticos. Él conserva mucho los neumáticos. Entonces yo conservo mi color negro. Por eso dije, ay, le voy a hacer pelirrojo. Oigan, pero qué chistoso. Nunca los hago rubios. Ay, ¿saben qué voy a hacer a Peter Pan? Y... Ah, pero también es pelirrojo, ¿ah? ¿eh? Ok, ya quedó. Ok, miren, ya quedó. El muñeco en sí mide 25 centímetros, ¿ok? Pero, o sea, con el gorro, pues queda más alto. Espero que les haya gustado mi tutorial. Que compartan. Que se suscriban. Vean. Disculpen que use lámparas, pero es que ahorita ya está se nubló, o sea es temprano pero está lloviendo. Entonces este su babero o mandil, <laughs> miren. Bueno acá bajito se amarró. quedó muy bonito. Bueno a mí me encantó. Espero que les haya gustado de mi tutorial, que compartan, que se suscriban y me regalen una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial.